Nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. A ver, antes de ir a la sesión, hemos conversado largo, señora secretaria, con el permiso de don Felipe, Patricia, don Alfeo y todos los que nos acompañan, tenemos que ver los cambios que estamos proponiendo. Vamos a votar esto más tarde. Si quieres dejarle el voto a alguien. Sí. A ver, el ex senador y actual diputado tiene una comisión de presupuesto. A esta altura nos está diciendo si puede dejar el voto. ¿Habría problema en que deje el voto? ¿Quién? ¿Pero quién quiere dejar el voto? Estoy de acuerdo. Ya. Que lo deje nomás. Que lo deje. No se olvide que él fue senador de la República. No se pierda. En el Senado de la República, eso. No se me vayan avivando. No, se va a perder el proyecto, pero no es problema mío, ya es problema de ella. No hay problema. O sea, ¿no confiáis tú en Melero? Oye, tenemos que. Hemos cambiado las sesiones para los días que vienen porque mañana se nos acortó con el tema de la sesión en la sala, ya, y teníamos consejo fiscal, que teníamos varios invitados y era para largo, entonces lo hemos dejado para la próxima semana, el día miércoles, con todos los invitados, y ahí agotarlo, o sea, agotarlo y votarlo ahí, ya, consejo de asesor fiscal. Sí, han aceptado casi todos venir. Presidente, yo le voy a leer los que estaban confirmados el día de hoy, no sé si podrán cambiando la agenda. Porque como esto fue 10 de la mañana, entonces los confirmados eran dentro de la Comisión para el Mercado Financiero, don Joaquín Cortés y don Cristian Larraín. También confirmado don Rodrigo Valdés y la señora Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo. Del Consejo Fiscal Asesor no había confirmado nadie hasta hoy. Me imagino que se entenderán por notificado, los llamamos hasta hoy día en la mañana y no habían contestado. Pero son los incumbentes, así que de insistir. A todos, absolutamente, al consejo, porque ellos les preguntamos, no aceptan individuales, aceptan por el consejo completo. Ya, pero los vamos a volver a invitar para la próxima es semana. Klaus Schmidt y él tendría que venir. Sí, también. Sí, no, pero que se abrió. Ella no puede. Se abrió aquí a invitados que tuvieran que ver, algunos dijeron a los nuevos, a los antiguos, etcétera. Cosa de tener agotado todas las visiones. Entonces, la idea el próximo miércoles dedicar solo a esto la sesión, con todos los invitados que lleguen y al final, ¿no es cierto?, entraremos en la votación. La señora Repeto contestó que no, derechamente. De Centro de Estudios Públicos, todos los que ustedes hicieron llegar. La señora Macarena García es de Economista, Libertad y Desarrollo. Y de Centro de Estudios Públicos, de los que mandaron el listado, no están. Vergara dijo que ahora no podía por esta vez. A lo mejor puede para la próxima semana. Fue el único. Es que fue el único que nos dieron por escrito la. Nosotros nos seguimos exactamente si aquí están los que, a los que mandaron los que, por escrito, no, más los que nos pidieron los diputados que invitáramos. También. Más los institucionales. Vergara. Se cambió la fecha. Uh-huh. Sí. Si pudiera, yo creo que es muy importante que el Centro Estudio Público está publicando acá. Si no puede Rodrigo Vergara, otra persona, pero insistir ahora. Ahora, insistir. Fecha, para que tengamos buena concurrencia. Bien. Y para mañana tenemos un proyecto con urgencia, que lo vamos a ver mañana, que es sesión más corta. Digamos, entonces vamos a aprovechar ahí para ver uno de los de una hora y media, ya uno que tiene un artículo que viene el ministro Monquever, ya sobre a las 3, sobre los incorporación de los jóvenes, ya, entonces eso lo vamos a aprovechar, que es más corto verlo mañana, ¿ya? Y hoy día entonces tenemos el tema municipal, que la idea es votarlo hoy día, ¿ya?
Eso es un poco la... Y respecto a dos peticiones que habían aquí, diputado Núñez, diputado Jackson, de invitados de hoy día, ya la superintendencia se excusó en virtud de que va a haber una sesión especial la próxima semana o en algún minuto en los próximos días en la Cámara, ¿ya? Y por lo tanto, ahí se va a ver todo el tema, ahí están invitados, todo, etcétera. Entonces, prefería ir ahí a la sesión abierta, digamos, ¿ya? Y respecto a su planteamiento de impuestos internos, nos llegó una carta. Tenemos la carta de impuestos internos, está incluida en la... ¿Sí? ¿Le dio la cuenta, presidente? No, no. Ahí está la data todo. No, por eso. Pero está incluida la carta en... Sí, está incluida. Ya, una carta donde, aquí la tiene usted ahí, donde da momentáneamente las excusas de no asistir ahora porque todavía está en trámite, no entendí mucho ahí, y que apenas esté resuelto o próximo a resolverse va a estar disponible para venir a la comisión. Está dentro de la... Ahí se la llevan, la copia. Ahí se la pasa. Ya, para tener la aplicación y los otros dos temas que teníamos. Dicho eso, entonces partimos con la sesión de hoy día, que tenemos, ¿no es cierto?, para ver lo que habíamos acordado, señor subsecretario, era que había unas indicaciones, ¿no es cierto?, que estaban no correspondientes a esta comisión. Entiendo que llegó la... Sí, presidente, el retiro. El retiro de las que no correspondían. ¿Sí? Y las que sí pertenecen, que eran como tres, ¿no es cierto? Formulada al artículo 12, 14 y al primero transitorio, que no eran competencia de la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda. Bueno, entonces, retirada las que esas las van a sala, ver a la sala cuando corresponda, ¿no es cierto? Y el nuevo informe financiero que está acá. Por lo tanto, ahí estaríamos. Entonces, vamos con la cuenta y luego vamos... Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto que está con urgencia simple, un mensaje que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior. Viene con su informe financiero respectivo y la... Este podemos entregarlo, porque como lo va a ver mañana, si tenemos la copia para entregárselo a los señores parlamentarios. Sí, este proyecto, presidente, de trabajo viene con urgencia simple, en la mañana le pusieron suma sí. Y vence el próximo sábado 7 de julio. Por eso, igualmente, pero dentro de hoy día sí podemos entregarles copia. Sí, para nosotros que teníamos la carpeta lista con comparado con todo. Sí, podemos entregarla también sí. Antes del término de la sesión. Proyecto de ley iniciado moción de los diputados señores Sauerbaum, Cruz Coque, Díaz, Durán, Don Jorge, Jürgenser, Keitel, Torrealba y Van Rysselberghe y la diputada señora Leuqueni Sepúlveda, doña Alejandra, que modifica la ley 19.885 para incorporar a las entidades sin fines de lucro que presten servicios a adultos mayores y personas con consumo problemático de alcohol y drogas como beneficiarias de las donaciones a que se refiere dicho texto legal. Igualmente, oficio al presidente de la República hace la presente la urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo. Esta vence el 8 de julio. Ya dije sobre las indicaciones que había retirado el Ejecutivo. Igualmente, oficio del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Felipe Salaverry, mediante cumplimiento de la ley de presupuesto, hace llegar los siguientes oficios, en el que informa sobre la distribución de la provisión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para atender situaciones de emergencia, remitiendo decreto de Hacienda del 14 de mayo del 2018, igualmente los antecedentes correspondientes al mes de mayo relativos a la previsión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Iba a venir el subsecretario hoy día, entiendo cualquier duda sobre esos temas, sí. Se lo podrán preguntar en su minuto también, sí. Igualmente oficio del subsecretario general de Gobierno, gracias. Señor Emardo. No es Eduardo, yo lo confirmé. Hatelman Godoy, mediante el cual remite informe de actividades y gastos en programas del subtítulo 24 correspondiente al primer trimestre del año 2018. Estos documentos se hicieron llegar electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. También están en la página web. Oficio del Superintendente de Banco e Instituciones Financieras, mediante el cual responde a la Comisión y hace... todas las respuestas que fueron enviadas a través del diputado que pidió el diputado Jackson acá y que fueron acordados por la comisión. Eso está en su carpeta porque es un largo oficio y a pesar de que se excusa de no poder venir hoy día a la comisión, dice que está disponible para el lunes 9 de julio en la ciudad de Santiago a las 12:30 horas, sin perjuicio de la sesión que va a asistir a la sala.
En realidad esto lo recibimos antes de la que fue fijada la sesión de sala. Igualmente, un oficio del Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara, mediante el cual solicita a la Comisión informar las leyes que considera de mayor interés en esta Comisión para ser evaluadas por parte de dicho departamento. Y excusa del director de Servicio Impuesto Interno para asistir a la sesión de hoy. Se le había pedido que viniera para que explique por qué no fueron utilizadas las normas de anti-elusión contenidas en el artículo 4 bis y siguiente del Código Tributario en la enajenación que hiciera la empresa Nutrien de su participación en la empresa Sokimit a la firma china Tianji Lithium Corp. Sin prejuicio al anterior, se permite someter a consideración que la Comisión que la operación a la que se alude la invitación aún no se ha concretado. No obstante, cumple con informar que el Servicio de Impuesto Interno se encuentra monitoreando los efectos tributarios de dicha operación. En cualquier caso, se debe tener presente que, de acuerdo a la legislación vigente, los impuestos asociados deberán ser declarados en el mes de abril de 2019. Finalmente, manifiesta su total disposición a concurrir con posterioridad a cuando se materialice. Igualmente, solicita audiencia pública una entidad que reúne a más de 100 organizaciones de la sociedad civil denominada Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, para que puedan conocer las distintas perspectivas de la ciudadanía respecto de la aprobación de los acuerdos comerciales. Igualmente, un oficio del director de Asuntos Parlamentarios y Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Carlos Appelgren, Balbontín, mediante el cual informa que la Embajada de Francia ha solicitado formalmente una audiencia con esta comisión en el marco de la visita a Chile del señor Didier Migot, primer presidente del Tribunal de Cuentas de ese país. Estará en Chile el próximo miércoles 11 y jueves 12. Y por último, los dirigentes de ASEMUT son 10 personas que piden autorización para estar presentes en esta votación. Son a través de la oficina los diputados señor Bori y Lorenzini que llevaron las peticiones. Eso nomás. Gracias, señora secretaria. Bueno, tenemos una audiencia pública de Chile Mejor Sin TLC. Si les parece que en algún minuto, cuando tengamos espacio, vamos a recibirlo, darle un rato dentro de la democracia que tenemos en esta comisión. Bien, de acuerdo. Okay. ¿Quiénes se oponen a los tratados de libre comercio? Hay una organización que quiere venir a darnos su punto de vista. ¿Quién la preside? No tengo idea. Está por ahí la carta, podemos darle más detalles. Está en la carta los detalles. Ya. La próxima semana vamos a estar miércoles y jueves. El miércoles vamos a ver el tema del consejo. Quizás podríamos darle 10-15 minutos a esto de la Embajada de Francia, que viene este señor, que el presidente del Tribunal de Cuentas, que nos está pidiendo 15 minutos, ¿les parece? ¿O quiere venir a contarnos, yo creo, No, por supuesto, especialmente aquí hay un ex embajador de Francia. Ah, de veras, sí. Mira cómo te estoy ayudando, sí, te das cuenta, ¿no? Sí. Yo creo, presidente, que hay que recibirlo de todas maneras. Sí. A mí me parece que el principio de reciprocidad de esto, a uno cuando viaja afuera le gusta que lo reciban. Así es. Y bueno, es una autoridad importante. Podríamos abrirnos de recibirlo quizás como comité, pero con el compromiso de venir el jueves 12, por ejemplo, a las 11 de la mañana, en paralelo a la sala. Para no perjudicar hagamos entonces de 11 a 11 y media. Ahí si se alarga 5 o 10 minutos lo vemos. No, pues lo hacemos. Vamos a llegar varios, hombre. Va el cuoro, hombre. No, y además de un tribunal de cuentas pueden haber algunos otros interesados en venir, pues usted va a ver que van a venir otros. Sí, sí. Sí. Sin risa, señor diputado, por favor. Y luego hay dos que pueden ser traducidos, y el embajador también. Y luego tenemos aquí afuera de la CEMUS, que están ahí esperando para ingresar. No tenemos problemas. Hay dos traductores. ¿Sí? Sí, sí. Este oficio, el número 7, que ingresa, aprovecho que está el subsecretario acá. ¿Son oficios que la ley de presupuesto obliga, sí, pero a la formales. Comisión de Hacienda o a la mixta? A las dos.
A las dos. Y fue enviado a las dos. Así es. O sea, normalmente pedimos que vayan a la mixta, pero también a la, Comisión de Hacienda. Se pasa, presidente, que por un error de coordinación vienen a las comisiones o a las cámaras y la Comisión Mixta no lo resuelve, no lo sabe. Entonces, por eso que lo preguntaba, muchas veces en las subcomisiones pasa que oficio que tienen... Sí, por eso que vamos a revisar el presupuesto, porque lo cambiaron y no lo supimos. ¿Y el oficio ha sido reproducido y está en las carpetas o hay que pedirlo? No, son más o menos voluminosos. Está en la página y lo mandaron por... yo como computación también. Sí. Pero pasa que es voluminoso. Y fue, perdón, presidente, a la pregunta del diputado Melero, fue enviado a la comisión que usted preside, a la comisión mixta y a la comisión de Hacienda del Senado también. Bueno, ahí perdió tiempo. Ya, pero está bien, está bien, estamos bien. ¿Sobre la cuenta, sí? Sí, es que probablemente igual tenga que ver con lo que vamos a tratar, pero como en la cuenta aparece que en el punto... Chuta, se me perdió ahora la cuenta. En uno de los puntos sale sobre la gestión, acá está, en el número 6, el oficio donde el presidente de la República hace llegar las indicaciones para enviarlas a la Comisión de Ministerio Interior. Usted en un momento dijo y se adjunta el oficio, el informe financiero actualizado, pero es el informe financiero actualizado el 19 de junio y que fue motivo de una leve controversia o confusión, entonces... Creo que el subsecretario trae una explicación, pero no está actualizado, solo para puntualizarlo. Ah, yo pensé que era después de lo que conversamos aquí que tenía el error de la fecha. Pero lo vamos a ver ahora durante el debate, entonces bien, para mantenerlo en vista. Yo pensé que lo habían cambiado después de lo que aquí acordamos, digamos. Okay. Bueno, vamos a entrar entonces a la orden del día. Hacemos pasarlo eso, a los invitados. A escuchar. Entonces, un poco para resumir, salvo esta duda que nos entra ahora con el informe financiero, lo que teníamos, ¿no es cierto?, era algunos, aquí están las últimas indicaciones, que las habíamos revisado, ¿no es cierto?, técnicamente, y algunas de ellas no procedían en nuestra comisión. Entonces, tenemos la nueva... La palabra... Bueno, podemos irnos al comparado, donde se han eliminado de esta comisión, no como indicación, pero de esta indicación se han retirado aquellas indicaciones, ¿no es cierto?, que van a ser presentadas, entiendo, en la sala. ¿Ya? Así es. Luego quedarían las tres indicaciones que sí, tres creo que eran, o cuatro indicaciones o cinco que sí correspondían a nuestra comisión, que están en el último comparado, ¿no es cierto? Seis. Presidente, están todas las indicaciones, inclusive nos desarmamos en el comparado por tres indicaciones. La Secretaría va a decir que están retiradas cuando lleguen en su momento. Si no, habría que volver a imprimirlo y no se justificaba. Presidente. Ahí las vamos a ver, las indicaciones, básicamente austeridad digital. Los cambios de año, la postergación al 2025, y creo que había una que estaba medio, que era lo del cuándo cobraban, si el mes después, había una que estaba más en debate, la otra más o menos había concordancia, digamos, con lo que se había conversado. Y también había una, que usted me había pedido la palabra, diputado, se la doy de inmediato, después, que hicimos todos los parlamentarios, sí, ya, que aquí tengo la duda, porque si bien es una indicación válida, pero al no tener impacto... en la 11. Está firmado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, prácticamente los 13 parlamentarios de forma unánime, ya que estuve dando una vuelta y vamos a ver la opinión de la subsecretaría, o sea, de la secretaria, que le dije que la viera, que al no tener impacto financiero tengo mis dudas si podemos verla aquí, quizás salvo unanimidad, señora secretaria. Es para rayar primero lo que vamos a ver y ahí entramos ya en detalle. Porque tenemos cinco indicaciones que aparentemente estaban, ok, sí, que los cambios de fecha. Había una donde hay diferentes opiniones, más la sexta de los parlamentarios. Presidente, el reglamento señala que aquellas normas que vienen de otra comisión, que no son competencia
de la Comisión de Hacienda, o bien que se presenten en la Comisión y que no sean competencia de la Comisión de Hacienda, se entenderán por no formulada. Por lo tanto, por unanimidad no se podría dejar sin efecto algo que se tiene por no formulado. Aunque fuera unánime, no se podría. Por lo tanto, yo le pregunté al secretario general para no tener el problema, y de verdad tiene que presentarle a la sala. Esa sería la fórmula. Ahora, si ustedes lo decían... No, la nuestra, una que presentamos nosotros. Creo que ahí lo que puede estar en ámbito de la unanimidad es la pertenencia o no a esta comisión. Entonces, eso es lo que nosotros podemos definir. Obviamente, pero la secretaría si es que algo... me dice que en este caso no procede. Pero es que ¿quién lo define? ¿Quién no, define que pertenezca o no a nuestra... No, el hecho de que no tenga impacto financiero monetario no es nuestro, y por lo tanto debería volver a la Comisión de Gobierno Interior, o que la presentemos en la sala cuando se vea. Sí, esa es la opinión que se consultó. No es que tenga o no tenga impacto, sino que está hablando de un tema financiero. Pero es... Que no tenga impacto es una cosa. Nosotros no solo tratamos, de hecho nos llegan proyectos a veces con impacto cero. Y por supuesto tenemos que tratarlos, porque como abordan temas financieros, viene la Comisión de Hacienda, aunque el balance sea cero, aunque el costo sea cero. Por eso digo, yo tenía mis dudas, consulté con la Secretaría, quien consultó con la Secretaría de la Cámara, digamos, con los técnicos especialistas, y según ellos, no podrían. O sea, diputado Ortiz. Pido votación de la admisibilidad, presidente. No. ¿Yo? Idéntica indicación fue admitida en un trámite de sentido al retiro de la salud. Indicación, así como está, no puede ser recibida, o sea, no hay nada que votar. No, es que absurdo, presidente. Los secretarios lo están declarando inadmisible. No, que no inadmisible. Pero hay un criterio. No, pero inadmisible, diputado no Ortiz, admitida a presentación. Pues. Bueno, si alguien juzga la admisibilidad, pues. A ver. ¿Pero quién define eso? Eso cambió en el reglamento que cambió, el mismo reglamento que no habían dejado fuera las cosas. Hace más de 4 años. Sí, bueno, estoy hablando yo de trámites recientes. Bueno, diputado Ortiz tiene una pregunta. A ver, yo lo que quiero plantear es lo siguiente. Lo que acaba de expresar a través suyo, presidente, mi amigo diputado Pepe Aut, no deja de tener razón, porque esto lo hicimos en un incentivo al retiro de uno de los tantos proyectos de salud. Me acuerdo muy bien. Claro, pero lo que pasa es lo siguiente, la interpretación del reglamento, que no es culpa de la señora secretaria abogada, sino que ya hizo una consulta con el secretario general de la Cámara, que es el ministro de Fe, en la forma como nosotros firmamos esto, que somos 12 de 13 diputados, se consideró como no ingresada. A lo mejor es un asunto administrativo, y yo creo que esto se soluciona con lo siguiente. Tal como usted acaba de expresar, señor presidente, esta indicación la presentamos en la sala. Y si firmamos 12 de 13, estamos todos de acuerdo. Y hay una cosa que es muy importante, ¿eh? Porque a mí me gusta hacerlo más objetivo. A ti se te ocurrió, Pepe, esto, porque dicen que lo que abunda no daña. Todo lo que es jurisprudencia, todos los otros incentivos al retiro que hemos sacado, aquí se ratifican para que el día de mañana no haya duda en lo que nosotros llamamos la historia fidedigna de la ley, y que puede servir para muchas situaciones de los funcionarios municipales a lo largo del país. Pero yo creo que debiéramos verlo por eso. La otra cosa que quiero expresar, aquí hay tres indicaciones que tú fuiste muy claro, pero especialmente porque por rara vez en Hacienda ahora estamos televisándolo, antes no lo hacíamos nunca, pero están ustedes que son los representantes. En estos días que tuvimos Semana de Distrito, todos tuvimos contacto con todas las asociaciones de todas las comunas, de todas, especialmente los que somos titulares de Hacienda y que recibimos a la gente. ¿Ah? Y resulta que todo lo único que están preocupados, están pendientes, yo le dije a él que hoy día se vota sí o sí, en que cuál va a ser el resultado de esto.
por favor, estas tres indicaciones, que hay que reconocer las que la hizo el Ejecutivo, pero no son parte de lo que es el reglamento actual para que lo veamos en la Comisión de Hacienda. No significa que estemos en desacuerdo. Eso se va a ver en la sala y lo más seguro que se va a aprobar. Entonces yo lo que le quiero pedir a usted, que empecemos la votación nomás ahora. Porque todo el mundo lo que quiere efectivamente ver en qué forma nosotros cumplimos con la citación que usted hizo, presidente, que hoy día se votaba sí o sí, nada más. Ortiz, de inmediato, primero una aclaración, secretaria, por favor. Presidente, si tuviera incidencia presupuestaria, que la, como dice el diputado, ni siquiera podría haber sido materia de indicación de diputado, eso es lo primero. Y lo segundo, esto viene de otra comisión, por lo tanto, el artículo 226 es bien preciso. Dice, lo voy a leer con permiso de los diputados, porque... Es que lo voy a, como es el punto, dice, conocerá también en forma exclusiva la Comisión de Hacienda de los artículos de los proyectos informados por las comisiones técnicas que tengan incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado y de su organismo de empresa. Las indicaciones que excedan ese ámbito se tendrán por no formulada. Aquí no es un tema de inadmisibilidad, no formulada. Ni siquiera se puede dejar sin efecto el reglamento. Presidente. Gracias, secretaria. Diputado Ramírez. Presidente, por su intermedio al diputado Aut. Yo firmé la indicación, pero lo que puede ocurrir acá es que si la presentamos acá y luego se da por no presentada y no la presentamos en la sala, entonces no va a haber indicación alguna al proyecto. Entonces yo lo que sugiero, si usted quiere, por un aspecto más práctico, es que efectivamente se presente en la sala de tal forma de asegurarnos de que la indicación esté. Gracias, presidente. El artículo 8, que es aquel artículo al que refiere esta indicación, está para votar en la Comisión de Hacienda, según el informe de Gobierno Interior. Entonces no hay razón alguna para que una indicación que dice relación con un artículo, de hecho lo que dice es que poner antes de ese artículo, sea... considerada como no presentada. Es obvio lo que está diciendo. Es bastante obvio, no veo yo razón. Exacto. Porque un artículo que diga relación con un artículo que está para votar en Gobierno Interior no puede ser, perdón, en Hacienda no se puede ser votada. Porque supongamos que este informe volviera a Gobierno Interior, yo no podría presentar esto en Gobierno Interior. Tengo que presentarlo aquí, es un artículo que dice relación según Gobierno Interior, con los temas sobre los cuales nosotros tenemos que pronunciarnos. Entonces, ¿cuál es la razón que diría que esto, aunque materialmente haya sido presentado, sea considerado como no presentado, si está en estricta relación con lo que nosotros tenemos que votar? Que alguien explique, por favor. Presidente, estamos todos de acuerdo con este artículo, lo firmamos todos y yo creo que tenemos que aprovechar que se apruebe y llevarlo a la sala y superar el impasse, porque lo que argumenta el diputado Aut es que este es un artículo octavo nuevo, pasando el actual octavo a ser noveno. Por consiguiente, lo que se dejó para Hacienda es el actual 9, no el nuevo 8. Y por consiguiente se entiende, Pepe, por no presentado. ¿Eh? Sí, porque lo que pasó a Hacienda es el octavo anterior, que es el noveno. Entonces, sí, pero me dejas terminar. Entonces, no le demos más vuelta, Pepe. Yo sugiero que esta cuestión la vamos a aprobar de todas maneras en la sala. Lo firmamos todo, lo llevamos a la sala. El Ejecutivo, además, tiene el mismo inconveniente, que trajo artículos que no son de competencia de esta, van al mismo grupo y zafamos este tema en buena forma, creo yo, presidente. Y nos sentamos no, presentes. Yo comparto, porque lo que pasa es que si lo vamos a votar ahora, si estamos buscando que resulte en aprobación, diputado, o si lo votamos ahora, no lo van a votar todos, va a quedar entre medio, y en la sala te lo pueden echar para atrás. Estamos todos de acuerdo, lo presentamos en la sala, estamos de todos los lados, y lo vamos a probar igual y lo aseguramos. Si es en vez de entrar a una discusión técnica con la mesa de algo que va a quedar en el aire, si podemos asegurar que lo vamos a votar en la sala. Diputado Gonzalo. Muchas gracias. Gracias. Todos los escenarios son inciertos,
porque la sala también depende de la urgencia que le coloque el Ejecutivo, pudiéramos no presentar indicaciones que no hayan sido votadas en esta comisión. Entonces, como entiendo que la voluntad es transversal de todos los integrantes de la comisión, creo que el mejor escenario es resolverlo en esta comisión y, entendiendo los argumentos, presidente, que entrega la Secretaría, también hay fórmulas de saldar esa objeción, porque en la práctica el artículo octavo sí es competencia de la Comisión de Hacienda. La fórmula en que se plantea, disculpa, por eso yo entiendo eso. La fórmula en que se plantea la indicación es crear un artículo nuevo, habiendo también la fórmula de que lo que se está proponiendo sea una propuesta de inciso nuevo al artículo octavo. Entonces yo propongo que si en realidad hay voluntad transversal, simplemente cambiemos el encabezado de la indicación y en lugar de que sea un artículo nuevo, agreguemos un inciso al artículo octavo que sí es competencia de la Comisión de Hacienda y de esa forma pudiéramos zanjar el problema reglamentario que tenemos y expresar la voluntad, entiendo, unánime de los integrantes de la comisión. Yo pediría que recabara, si es posible, unanimidad respecto a este reglamento, presidente. Antes de eso, y esperando, ¿no es cierto?, lo que hemos escuchado en los comentarios, por la prensa, etcétera, de la disposición del Ejecutivo, de algunos temas, ¿no es cierto?, concordar para avanzar. Más fácil sería que el Ejecutivo acepte esta indicación y la haga llegar en la sala aceptándola y así evitamos el problema para el lado. ¿Habría disposición del Ejecutivo de incluir esta indicación junto a las otras tres en la sala? Presidente, cuando le había solicitado la palabra era efectivamente para, no entrando en el debate reglamentario que es competencia de la Comisión, manifestar nuestra opinión favorable a la indicación y si es necesario acogerla nosotros para que sea debatida en la sala, hay disposición nuestra a hacerlo. Yo creo que es una salida intermedia, ¿no es cierto?, con ese compromiso y por lo tanto evitamos, ¿no es cierto?, el correr algún riesgo. Finalmente, diputado Jackson, para terminar. Sí, presidente, a mí lo que me preocupa es un precedente. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que, por supuesto que la Secretaría acá puede tener una opinión y que siempre... Es una opinión jurídica técnica que finalmente es una recomendación. Muchas veces podemos estar en el filo. Alguien podrá presentar una indicación que uno dirá puede o puede que no caiga y por lo tanto deja un espacio a la arbitrariedad de quien tiene que tomar esa decisión técnica. Las decisiones técnicas no son por definición completamente neutras. Alguien hace un juicio sobre ella. Por lo tanto, para que no cargar la presión en la Secretaría que hace una recomendación, lo más lógico de la interpretación del reglamento es que nosotros podamos tener una opinión, por ejemplo, unánime, que vaya en contra de la recomendación de la Secretaría. O sea, es perfectamente válido que la Secretaría interprete algo como que no cabe dentro del proyecto y nosotros digamos, ¿saben qué? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí cabe dentro del reglamento. Y después, los procedimientos que pueden ir sancionando, como por ejemplo la admisibilidad, nosotros perfectamente podemos decir que algo que aumente de 5.000 pesos o 10.000 pesos sea admisible, solo que después no va a pasar el Tribunal Constitucional. Pero existen formas de corregir el hecho de que si es que nosotros nos sobrepasamos. Pero creo que no puede residir como la soberanía de la toma de decisiones en un órgano técnico, que puede estar muy de acuerdo en una materia, pero también puede tomar decisiones que no compartamos nosotros. Entonces, el precedente a mí me preocupa, ¿ya? Porque a futuro nosotros podemos pedir, por ejemplo, algo por transparencia y nos van a decir, no, esa solicitud de información no corresponde a Hacienda. No corresponde a los artículos que tenemos. Yo voy a decir, bueno, yo creo que sí. ¿Y cómo vamos a resolver esas controversias? No puede recaer ese peso en un órgano técnico. Tiene que ser, por definición, político. Entonces ahí yo al menos pido que revisemos esto o lo pongamos en un inciso y podamos remitir un informe a la Secretaría General sobre el distinto ámbito de competencias de esta comisión. Pero de lo contrario, la verdad es que esto lo vamos a ver proyecto tras proyecto, y a mí no me gustaría que la Secretaría tenga que cargar con esa responsabilidad, porque creo que tiene que ser sobre nuestros hombros el que caiga esa responsabilidad. Bueno, en esas condiciones pongo en votación si quienes creen que esto es pertinente, más allá de los riesgos que vamos a correr después, quién cree que es pertinente, ¿no es cierto?, que lo incluyamos ahora, o quienes creen que no, en dicha circunstancia, o nosotros la pondremos, o el Ejecutivo hecho que la pone, que sería el segundo paso. Presidente, votemos entonces si creemos que es pertinente. Antes de votar. Reglamento antes de votar. Sí, reglamento. Presidente, yo quiero representar que no corresponde votarlo. Porque estas no son materias de discernimiento de la Comisión, porque la esencia de lo que dice el reglamento es no sobrepasar las atribuciones de la Comisión de Origen Técnica, que es Gobierno Interior.
Porque lo que pasaba en el pasado, y usted recordará, señor presidente, es que muchas veces la Comisión de Hacienda invadía el campo propio de las comisiones técnicas y se sobrepasaba y legislaba de otras materias. El legislador quiso acotarlo de manera tal de no invadir el campo propio de la comisión técnica que es el gobierno anterior. Y empezamos entonces por esta vía a aprobar normas que los diputados de la comisión que lo vieron en profundidad, más allá de los aspectos de Hacienda que vemos nosotros, ignoran lo que la Comisión de Hacienda empieza a aprobar. Me parece más transparente con respecto al resto de la sala, con respecto a los parlamentarios de la Comisión Técnica. Y en virtud de lo que dice el reglamento, que se entiende como no presentado, no puede eso, presidente, quedar sujeto a un juego de mayoría o minoría como plantea el diputado Jackson. Porque hay ciertas cosas que caen en la vía interpretativa cuando se entiende como presentada la indicación. Pero aquí ni siquiera da lugar a eso. Entonces, esto es una votación sobre un artículo que no existe, presidente. Y por consiguiente, reglamentariamente, no corresponde que se someta a votación lo que no existe, porque se entiende como no presentado. ¿De qué se va a pronunciar esta comisión? De la nada. No corresponde votarlo, presidente, y yo creo que lo que tenemos que hacer es el camino que se ha insinuado. A mí me gusta más que lo presentemos nosotros para que quede la autoría del diputado Auti y de otros, más que el Ejecutivo, y solucionamos el problema en la sala, presidente. Nos estamos enredando en una cosa menor. Gracias. Sí, no es que nos estemos enredando, o sea, yo en eso yo comparto con el diputado Jackson en términos de que a futuro, estoy hablando, diputado, que a futuro podemos tener, ¿no es cierto?, estos problemas y por eso es válido el debate y lo voy a hacer el rato que se necesite porque estamos marcando precedentes hacia futuro, si no vamos a estar cada vez. O sea, desde ese punto de vista están las tres opciones, ¿no es cierto?, el que votemos y pensamos, no obstante puede ser luego cuestionado, ¿no es cierto?, a nivel central, que es viable. Dos, que lo dejemos y mañana lo presentamos con los mismos, tal como está, y dejamos constancia aquí, que lo vamos a presentar mañana en la sala. O tres, recogemos lo que hace el Ejecutivo, ¿no es cierto?, y mañana lo presenta el Ejecutivo. Son las tres opciones en las que tenemos que tomar una decisión. Diputado Auto. Patricio, por favor, mi argumentación es particularmente hacia la tuya. El reglamento es bien claro en señalar que nosotros discutimos aquellos artículos del proyecto que la comisión técnica definió eran de tratamiento de nuestra comisión, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Y por lo tanto yo puedo indicar a esos artículos y no puedo indicar a otros artículos. Ahora, nada dice el reglamento respecto de eventuales nuevos artículos. Si el subsecretario, con la venia del presidente, indica aquí sobre un artículo que no fue tratado en gobierno interior y que sí tiene que ver con nosotros, o nosotros tendríamos que resolver en ese caso si tiene o no tiene que ver con Hacienda, y estaríamos combinados a votarlo. Es un artículo nuevo, no fue discutido en la Comisión de Gobierno Interior, ni fue definida ni su pertinencia ni su impertinencia. Y por lo tanto, a mi juicio, lo que corresponde es que aquí se defina la pertinencia cuando algo es nuevo, cuando algo no fue abordado por la comisión previa. Porque si no, Patricio, por su intermedio, la inflexibilidad que tendríamos nosotros es completamente poco razonable para el trabajo legislativo. Si a nosotros o al gobierno se le ocurre algo nuevo que no fue discutido en la Comisión de Gobierno Interior y que tiene que ver con nuestro ámbito, debiera poder ser votado aquí. No puede, a mi juicio, ser declarado como inexistente. Porque lo que dijo Interior es respecto de los artículos que la Comisión trató. Y respecto de esos, por supuesto, hay un conjunto respecto de los cuales, si nosotros presentamos indicaciones, tienen que ser declaradas inexistentes. Pero nosotros no estamos presentando una indicación sobre un artículo que fue declarado no parte del interés de nuestra comisión. No sé si me entiendes la argumentación. Y yo creo que, como precedente, como dice Giorgio, es malo que nosotros tengamos la inflexibilidad de no poder enriquecer un proyecto más allá de lo que definió la comisión previa en su trabajo. Presidente. Presidente. Presidente, con su venia, reglamento. Reglamento, si es sobre el mismo punto, ya se dijo, diputado, si va a repetir. Con su venia, presidente, es respecto a la argumentación que ha hecho el colega Aut.
si el artículo tiene que ver con Hacienda y incide en la administración financiera, va a caer en un segundo problema, que necesita patrocinio del Ejecutivo. Y por consiguiente no lo podríamos ver por esa razón. Porque si incide, si usted, diputado, insiste que esto es de competencia de la Comisión porque incide en la administración financiera... Esto, incide en la administración financiera. A ver, bueno, volvamos, o en materia. Me parece válida la sugerencia, que es materia, señor Ejecutivo. Pero, un segundito. No, pero que para cortar, sí, porque estamos avanzando. Sí, pues, nada más, y una segunda cosa. Y si insiste en que este no es un artículo nuevo, y es nuevo. Sí, pero si hay dos posiciones, y no vamos a seguir hablando lo mismo, si no nos vamos a aclarar. Pero sí recojo su propuesta, señor subsecretario, me parece, vale una propuesta, ¿ya? Que podemos sí votarlo a referéndum en la compromiso que usted lo va a ingresar como indicación. Y en ese caso queda, como dice usted, por el Ejecutivo, que sí puede, ingresado, y lo votamos a referéndum y el Ejecutivo hace la indicación. Y en eso paliamos las dos cosas, si les parece. Te van a exigir a referéndum de que el Ejecutivo ingrese de aquí a mañana o a cuando corresponda la indicación. Comisión que lo vea. Así es el articulado. Creo que acá podemos, seguir avanzando en la tramitación del proyecto, votando, o sea, tratando en el intertanto, podemos hacer las consultas a la Secretaría General. Ya lo hicimos. Pero es que al final, lo que estamos diciendo, la argumentación del diputado Melero, lo que subyace es que nunca podríamos presentar una moción parlamentaria que se trate en esta comisión porque todas tendrían que ser declaradas inadmisibles. Y mi impresión, no, sí, porque un artículo nuevo que tenga que ver con esta comisión, necesariamente, según la argumentación, tendría que ser sobre cosas inadmisibles. Y yo creo que no. Yo creo que hay muchas veces que los parlamentarios y parlamentarias pueden presentar indicación, o sea, mociones parlamentarias que vengan a esta comisión a tramitarse, pero que no violen el artículo 65 de la Constitución. En mi impresión es que lo mismo pasa con las indicaciones. Podemos presentar una indicación que tenga que ser revisada por esta comisión, es decir, que tenga competencia en Hacienda, pero que no necesariamente vulnere el artículo 65 de la Constitución. Entonces, yo creo que tenemos espacio para flexibilizar, que nosotros tomemos una decisión política como Constitución y no nos amarremos las manos, y sigamos adelante con el proyecto para que lo saquemos, porque hay mucha gente que también está expectante de que podamos aprobar y que no sea sujeto de riesgo eventual. Por ejemplo, ante una urgencia del Ejecutivo no se pueden presentar indicaciones nuevas en la sala. Entonces, podemos zanjar esto nosotros mismos, tenemos la soberanía para hacerlo, sobre todo porque hay un vacío en el reglamento en esta materia. Bueno, el reglamento es el reglamento, soy de los que menos ha defendido el reglamento en la historia aquí, pero después es lo que es nomás. Por lo tanto, tengo dos opciones. O le pido que el Ejecutivo lo presente en la sala o lo presentamos nosotros en la sala. Si estamos todos firmados y todos, lo presentamos nosotros en la sala. Con la venia del Ejecutivo y él hará en su discurso lo que corresponda también el pase para decir que está respaldando la acusación. ¿Les parece? Ah. Dentro de esto teníamos 9 indicaciones, hay 3 indicaciones retiradas porque no correspondían, que son para la información de que nos ven, que era la 9, que estaba con el artículo 12, en el, bueno, manejémonos con el comparado mejor entonces para que todos tienen la mano ahí, ya. El 12 que está en la página 17-18. Que era el inciso segundo, ¿no es cierto? Que ese va a ser, o sea, no va a estar aquí la indicación, sino que va a estar la eliminación de ese inciso de aquí permanece y se va a eliminar entonces en la sala a través de una indicación. El otro era la indicación al artículo 14, página 20, Comparado, el 20, ¿no es cierto?, que los funcionarios que cesen su empleo por obligación de impuestos de esta ley no podrán ser nombrados ni contratados la municipalidad de comparación, etcétera. Sí, ya, ese también debería ser repuesto en la sala. Sí. Esto no quiere decir que allá se va a aprobar o no se va a aprobar, esa es otra cosa, pero aquí por lo menos no correspondería votarlo. Muy bien. No, es un aviso subterráneo. Sí. Ya. Y el otro es el primero transitorio. Diputado, 26. Está muy atento usted, página 26, efectivamente, que es el de los
Ah, cómo se establecen los cupos. Durante el periodo de postulación obtengan, durante el periodo de postulación obtengan, no hayan obtenido, y las municipalidades. Entonces, esos tres quedarían fuera y el compromiso de, y eso está el compromiso de poner esas indicaciones en la sala. Luego nosotros tenemos 6 indicaciones que, como yo decía, básicamente, salvo una o dos, que puede haber alguna interrogante mayor, pero las otras tienen que ver al cambio de fecha, 24 para 25, eso es ya se hizo así y así quedó, ¿no es cierto? 24 para 25, 31 de diciembre, entre julio del 2014 y 31 de diciembre del 2025, también, para hacerlo coherente, ¿ya? El 3, si no postulan, se entenderá que renuncian irrevocablemente a los beneficios establecidos en esta ley. La 4 está el de los cupos con la nueva distribución. Hasta el 2025. Así es. Luego está el del mes siguiente a la fecha del cese de funciones. 24 por 25. Este que pedían ahí los funcionarios. 39 por el 38 las veces que aparece, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y uno que yo tengo mis dudas, secretaria, que le voy a pedir este cambio que se hizo. Lo único que tengo mis dudas en este del podrá por el deberá. Perdón, deberá, la frase deberá por el podrá. Venía como deberá de la Comisión de Gobierno Interior. Pero yo no sé si nosotros tenemos atribuciones para deberá obligar al alcalde o a quienes correspondan. Ya no sé la opinión técnica que usted pueda tener. No. No tenemos, ¿no es cierto? Presidente. ¿Viene con el deberá? No, lo están cambiando ahora por podrá, en la indicación. Sí. Sí. Pero nosotros no tenemos competencia para ver ese artículo. No, pero... El podrá sí, pues. No. El deberá no, pues. Pero lo están cambiando por podrá. Le explico, presidente. Lo que pasa, presidente, es que el ejecutivo ha presentado indicación. El ejecutivo ha presentado indicación para volver al proyecto original. Es decir, podrá. Sería inadmisible porque en materia exclusiva. Sí, pero porque está acá la envió el ejecutivo. Absolutamente. Claro, no podría ser deberá. No, sí, es indicación, por lo tanto está dentro de las que vamos a votar esta. Claro. Si es la única que digo, la otra a mí por lo que vi son los cambios de fecha de ecuaciones, se ven razonables. Esta es la única que podría tener opiniones distintas a los señores parlamentarios, aparentemente. La otra son las ecuaciones, fechas y qué sé yo. El diputado Ortiz ha dicho que, bueno, esas son las indicaciones, los cambios de fecha, ¿no es cierto?, más esta que distinta, si votamos las indicaciones todas en una, ha dicho usted, diputado, o una por una. A ver, yo soy partidario que, a ver, primero, que si alguien pide una votación aparte, se haga. Segundo, aquí se hizo claramente una discusión sobre el deberá o podrá. Latamente, los que estuvimos al primer minuto, latamente, y lo escuchamos a todos los actores, a las dos asociaciones, los cementerios, a todos, ¿estamos? Entonces yo lo que te quiero expresar, lo que sí para mí me quedó claro, en que no hay excusa a los señores alcaldes que no tengan la opción de solicitar en este caso los créditos pertinentes al fondo común municipal. Esto tiene que quedar en la ley, aquí en la discusión, digamos. O sea, no hay excusa. Entonces eso también es positivo porque están inquietos todos los funcionarios municipales sobre este tema. Allí lo que yo les solicito, si alguno quiere que vote uno a uno, yo no tengo problema, pero como lo hemos discutido la vez anterior, 2 semanas atrás, y hay que reconocer que se haga una sola votación y en caso excepcional se haga una segunda. Bueno, entonces hagamos las toallas, ya está acabado. Oye, ¿a quién le corresponde, para terminar, a quién le corresponde ser diputado informante? Lo vamos a ver luego que terminemos para que haya más emoción. No, nada más. He dicho. Señor subsecretario. No sé a quién le toca. Presidente, brevemente y previo a la votación, aclarar algunas inquietudes que habían surgido con respecto al informe financiero. No, ese todavía no lo vamos a votar, se lo voy a votar luego el informe financiero. Terminemos con la indicación y luego echamos al debate, que es distinto al informe financiero porque es otro tema. En votación, señora secretaria, y de ahí volvemos al otro.
Voy rápido, rápido con todo. ¿Votamos todos juntos? Salvo, ¿alguien quiere alguna votación por separado? Sí, el artículo 1 por separado. Artículo 1. El artículo 2 por separado. Estamos apurados. Bueno, no, todos estamos en votación, no hay nada que decir en votación. Estamos, ya, vamos por separado entonces, con la indicación correspondiente. La primera, que respecto al artículo que establece la bonificación por retiro voluntario. La indicación del Ejecutivo reemplaza en el inciso primero la expresión 31 de diciembre de 2024 por el 31 de diciembre de 2025. Señor Out, señor Jackson, señor Kutzel, señor Lorenzini, perdón, presidente final, señor Melero, señor Monsalve, señor Núñez, señor Ortiz, señor Pérez, señor Ramírez, señor Santana, señor Chili, señor Formulenbrock, presidente, señor Lorenzini. Unánime 13-0-0. ¿Cuántos son? 13, presidente. 13-0-0. Coloque la campana, presidente. Ah, aprobar. Sí, pues. Te con campana cada sí, uno. Ya, campana, bueno, entonces. Campana, muy bien. Diga, vamos. La indicación de la letra B. O sea, la indicación y se supone que el artículo también. Que no corresponde todavía no, porque voy recién en el inciso tercero. Reemplaza en el inciso tercero la frase, no, la leyó toda. Deberá otorgar a los funcionarios beneficiarios por la siguiente, podrá otorgar a los funcionarios beneficiarios. Se refiere a la bonificación por retiro. Y en este caso puntual, al acuerdo del Consejo. En votación la indicación. Señor Out. Abstención. Señor Jackson. Señor Kutzel, señor Melero, señor Monsalve, señor Núñez, señor Ortiz, a favor, señor Pérez, yo quiero sacar el proyecto, señor Ramírez, a favor, señor Santana, señor Chili, contra, señor von Mühlenbrock, a favor, presidente, abstención. 7 a favor, 1, 2, 3, 4, 5 en contra y una abstención. 2. 7, 4, 2. Sí, 7, 4, 2. Yo me comprometí con la 11 y estoy cumpliendo. 7 a favor. Entonces votamos el artículo primero con las indicaciones aprobadas. Unánime si por si la les parece, si les parece, ¿cuál unánime? El artículo primero con las dos indicaciones que hemos aprobado, ¿sí? Unánime 1300. Vámonos, señora secretaria, al artículo 2 que tenemos también una, dos. Página 3. Dos indicaciones. Aquí está. Referido al artículo 2. Se refiere a quien también pueden obtener pensión, o sea, los que tienen pensión de invalidez también se pueden acceder a esta bonificación. Y el Ejecutivo reemplaza en el inciso primero la frase entre la fecha de publicación de esta ley y el 31 de diciembre del año 2024 por la siguiente, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre del 2025. Y la segunda también es adecuatoria de lo ya aprobado, es lo mismo, 31 de diciembre de 2024 por 31 de diciembre de 2025. ¿Tiene que ver con el primero que aprobamos? Sí. ¿Le parece? Lo aprobamos todos. Si le parece, dice el diputado Chilín. Sí, le parece. ¿Les parece? Muy bien. Sí, aprobado, junto con el artículo, entonces. Así se aprueba. Junto con el artículo. Vamos al tercero que tenemos. Una indicación. Sí, al artículo tercero. Página 4. Agrega la siguiente frase en el inciso segundo. Si no postulan, se entenderá que renuncian irrevocablemente a los beneficios establecidos en esta ley. Votación. Señor Out. Atención. Señor Jackson. Atención. Señor Kutzel. Favor.
Señor Lorenzini, señor Melero, señor Monsalve, encontréme, hijo. Señor Núñez, señor Ortiz, a favor. Señor Pérez, a favor. Señor Ramírez, a favor. Señor Santana, a favor. Señor Chili, a favor. Señor von Mühlenbrock, a favor. Señor Lorenzini, abstención. 8, 2 y 3 abstenciones. 8, 2, 3. Sí. Sí, son 3 abstenciones. Artículo 4, página 5. Sí, cierto, cierto. Oye, pero eso significa lo siguiente. También el artículo 3. ¿También? ¿Son 8 o son 7? 7, 3, 10, 2, hay 13. ¿Cuánto? Hay 13 diputados. Claro. Por eso, son 7 a favor. Son 8 a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Está claro. Las abstenciones. Diputado Aut, diputado Jackson y diputado Lorenzini se abstuvieron. 3 abstenciones. Así es, por eso son 3 abstenciones. ¿Y 7 cuánto? Sí. ¿Se equivoca? ¿7-3-3? Ah, entonces votemos de nuevo porque está entrando el diputado Alvarado también, entonces... Ya, bien, sigamos. Oye, ¿y el artículo 3 se aprobó también? El artículo 3... Con las indicaciones, sí. Unánime. Artículo 3 con las indicaciones... Sí. Ya, en el cuarto tenemos el problema... Que del nuestro, que vamos a dejar entonces la indicación y que quede en acta que el Ejecutivo se ha comprometido. No, nosotros vamos a entregar la indicación en la sala. No, presidente. Ahora, perdón, en el 8, sí, en el 8. Página 5, me estaba saltando los cupos, pero ve usted, ellos me recordaron que volviera los cupos. Yo estaba dejando los cupos anteriores, pero vamos a tener que ver la indicación. La indicación del Ejecutivo, el artículo 4. Aquí reemplaza el número de cupos. Para el año 2018 se contemplarán 1.100 cupos. Para el año 2019 existirán 1.000 cupos. Para los años 2020-2021 existirán 1.250 cupos por cada anualidad. A partir del año 2022 y hasta el 2025 se contemplarán 1.500 cupos para cada año. Con todo, los cupos que no hubiesen sido utilizados en los años 2018 y 2019 incrementarán los cupos del año 2020. A partir de este último año, los cupos que no sean utilizados en cada anualidad incrementarán los del año inmediatamente siguiente. ¿Si le parece? Sí, nos parece. ¿Los cupos? Sí. Es que acá es precisamente donde está el motivo de controversia de la sesión pasada. ¿Quieres levantarlo, o sea, aquí? A mí me gustaría que el subsecretario nos explicara, porque para actualizar la controversia que hubo la semana pasada, o la última sesión que tuvimos, sí, es que los cupos en el informe financiero están asignados para el 2019, pero no están los del 2019 para ese mismo año. Entonces pareciera ser que en vez de acumularse en ese año por la tramitación que va a demorar, se extendiera todo un año hacia adelante. Y eso es algo que no estaba contemplado, o al menos no era parte de las expectativas de la negociación. Entonces surgió una diferencia que nos gustaría que el subsecretario pudiera resolver. No, más que eso, cuando planteamos el tema, ¿no es cierto?, que estaba mal, ya en el informe financiero, y sigue, porque es el mismo, porque aquí sigue hablando de los cupos que no hubiesen sido utilizados en 2018. Por lo tanto, quiere decir que se utilizaron. Y en ningún lado dice que eso se van a pagar en el otro año. Y por lo tanto, el presupuesto al final dice 2019, por lo tanto no hay plata para el 2018 que esté en este informe financiero. Entonces, lo que tenía que corregirse es hacer, ¿no es cierto?, la compatibilización entre las platas que parten en 2019 y los cupos del 2018,
que empezarán a pagarse a partir del 1 de enero del 2019. Eso no lo dice, y por lo tanto, si yo tengo cupos, me hablan de los cupos, como dice el diputado Villarro, que no fueron utilizados. O sea, si utilizamos 500, los otros 500 de 2019, pero los 500 de ahora no están en presupuesto porque el 2018, en este nuevo informe, se fue. En el anterior sí teníamos, ¿no es cierto?, platitas para el 2018, pero evidentemente que en estos términos ya el ministro de Hacienda tuvo algo que ver, cruzó la moneda, ¿no es cierto? En 2018 habían 32 mil millones para los cupos, el 2018. Este año no hay nada. Sube un poquito para el 2019, pero no sube al doble. Por lo tanto, hay una inconsistencia en términos de que los cupos de 2018, en ningún lado dice que los voy a pagar el 2019, salvo el informe financiero. Pero no está en la ley. Función de indicación de la ejecución. Sí, pero este es el informe financiero, que no está en consonancia. Que es lo que le dijimos la vez pasada. Presidente, la duda que surgió en esta honorable comisión la semana pasada no tiene que ver y con el informe que tenemos a la vista ahora, sino con una expresión de algunos parlamentarios que usaban o tenían a la vista el informe financiero original del proyecto. Incluso... El, por cierto, lo hicimos y aquí está, es el informe último, el del 19 de julio. Pero sí, y eso es lo que voy a, es lo que voy a explicar, presidente. Sí, estoy explicando bien, presidente. Y por su intermedio le voy a pedir a Patricia Orellana que nos acompañe con la explicación de del proceso de flujos que una ley de estas características requiere. Si en la tramitación de este proyecto de ley nosotros contemplamos una serie de acciones, de decretos, de requisitos que los municipios deben entregar a la subsecretaría para iniciar el proceso de pago, presidente. No es necesario que en la ley, en el texto de la ley, deba contemplarse desde cuándo se comienzan a pagar, porque por el solo hecho de que en el artículo 1 transitorio, presidente, los cupos del año 2018 están asegurados. Los únicos cupos que no son materia de reglamento, sino son materia de ley, son los del 2018. No, están asegurados, presidente. Los cupos del año 2019 en adelante son materia de regulación vía reglamentaria. A mayor abundamiento, presidente, el propio informe financiero, si usted lo tiene a la vista, señala expresamente, al final de la línea total de gasto, dice expresamente, los cupos y postulaciones corresponden al año anterior. Está así señalado en el informe financiero. Si le parece, presidente, le pediría a Patricia Orellana quien haga la explicación técnica desde la Dirección de Presupuesto de la operatividad de este proyecto de ley para cumplir el compromiso firmado tanto en noviembre del año 2017 con los funcionarios municipales como el adendum que se firmó el día 19 de junio del presente año. A ver si nos explica de otra manera, porque esta explicación no es válida. Tal vez usted puede estar... Pero es válida. Y entonces yo voy a hacer reserva de constitucionalidad y su proyecto se va a caer. Muy buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, paso a explicar el informe financiero. En primer término, cabe señalar que el informe financiero parte del 2019 porque efectivamente los primeros pagos van a ocurrir en esa fecha, ¿ya? Y eso solo por ver el flujo de proceso que se establece en el artículo primero transitorio. Cabe ser presente, y esto quiero dejarlo como bien claro, que en el año, o sea, los cupos 2018 sí se van a implementar.
y el procedimiento para implementación de los cupos de 2018 está arreglado completamente en la ley, a diferencia de los demás cupos donde está en el reglamento. Por ende, si uno sigue el proceso que establece el artículo primero transitorio para la asignación de los cupos 2018, uno tiene inmediatamente que solo por proceso, o sea, antes de saber si yo me voy a ganar o no un cupo, hay a lo menos 5 meses ya de entre proceso de postulación y de asignación. Y se los paso a explicar del siguiente modo. Si uno va al primero transitorio, ¿qué tiene? Que dice que los cupos 2018, una vez publicada la ley, los funcionarios tienen 30 días hábiles siguientes a la publicación de la ley para postular. Luego que vence ese plazo, las municipalidades van a dictar una resolución indicando quiénes cumplen y no cumplen los requisitos. Recuerden que la verificación de los requisitos está a cargo de las municipalidades. Ellas tienen que verificar que efectivamente, certificar que lo están cumpliendo. Entonces, las municipalidades tienen 30 días hábiles siguientes al término del periodo de postulación. Hasta ahí nomás ya llevamos 2 meses, no es hábil, un poco más de 2 meses, casi 3 meses. Después, tenemos las municipalidades, remiten la información de quienes cumplen los requisitos a la subdere y ahí tiene 10 días hábiles para hacer ese trámite el municipio. Luego tenemos que la subdere establece la nómina de beneficiarios conforme a los cupos. Plazo máximo para dictarse es 45 días hábiles siguiente al vencimiento del plazo anterior. Si uno tiene solo esta etapa de proceso, solo acá uno ya tiene 5 meses, estamos en julio. Hasta ahí los funcionarios recién, los municipios van a saber cuántos funcionarios de su municipio se han adjudicado los cupos. Todavía no, ni siquiera se ha notificado. Por ende, uno entiende ya que solo por flujo de proceso el gasto de los cupos 2018 va a estar el 2019. Los del 2019, ¿cómo están reflejados en el informe financiero? Entonces, ya está claro, ¿cierto?, por flujo proceso, que los cupos 2018 están registrados financieramente el 2019. Los cupos del 2019, ¿qué va a pasar el próximo año? En el próximo año vamos a tener, por una parte, vamos a tener un proceso de pagos cupos 2018, ya porque vamos a estar pagando los que van a postular este año, y por otra parte, vamos a tener durante el 2019 ya un proceso de postulación 2019, ¿ya? Por ende, se está pagando 2018 y al mismo tiempo se está postulando 2019. Y los cupos, mientras se genera todo el proceso de postulación, ustedes ya ven acá con estos tiempos, que son tiempos cuando uno los lleva a la realidad, son bastante eficientes, podríamos decir. O sea, son relativamente cortos porque hay que administrar todo un proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que durante el 2019 van a estar postulando quienes cumplan los requisitos 2019 y a esas personas ya se les va a pagar ya a principio de enero del 2020. Y así se va, proceso de postulación y se va proceso de pago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí hay una planificación presupuestaria. ¿Ya? Es una planificación que tiene dos componentes que hay que tener bien claros a la vista. Por una parte, y tampoco se quiere que los funcionarios esperen más, ¿ya? Los procesos de postulación y la toma de decisiones de la gente es un proceso. Generalmente, entre los potenciales postulantes y los que efectivamente postulan, es una tasa más o menos del 50%. O sea, la toma de decisión de la gente tampoco a veces es tan rápida. Pero, ¿qué quiero decirles? Que aquí hay un tema financiero, presupuestario, que trataré de dejarlo más claro. Acuérdense que acá hay un proceso de financiamiento por parte de los municipios, ¿ya? Y también hay un proceso de financiamiento de cargo fiscal. Entonces, esto de que se postule un año y al comienzo del otro se pague, obedece netamente a una planificación presupuestaria. Por eso también hay cupos, ¿ya? Sí, de inmediato, diputado, solo decirle que si usted mira la hoja de los gastos, la 5 de 6 de su informe, ¿qué dice arriba? Dice gasto fiscal, no es cupo, es gasto. Periodo 2018-2024, el 2018 no hay gasto fiscal.
y está clarísimo que no hay gasto fiscal, como usted lo ha dicho ahora, y arriba dice gasto fiscal para el 2018. Entonces no entiendo. Gasto fiscal periodo 2018-24, y el 2018 no hay. No, pero es que no. Gasto fiscal, gasto cero no es gasto. O sea, aquí hay que poner 2019, 2026 o que corresponda. Y dice 2024, debería decir 2020, debería decir hasta el 2026. Gasto fiscal. No, tengo el segundo donde dice gasto fiscal periodo 2018-2024. Y abajo las cifras que dicen 2019-2026. O sea, el título no tiene nada que ver con lo que está abajo. O sea, obvio que había que hacer corrección. Es el que tenemos nosotros aquí, pero no sé si hay otro, perfecto. No, sí, ese. Me acaban de decir que hay otro informe financiero que también paga en el 2018. Aplauso entonces, muy bien. No, sí es este. Pero no lo conocíamos, es el 2018, ¿no es cierto? Ya, sí, está bien. Ya. ¿Hay que corregirlo o no hay que corregirlo? Depende cómo se mire. No, depende cómo se mire. Esto es una ley y esto es el presupuesto. Yo esto no corresponde porque dice en el título firmado ya por el señor Rodrigo Cerda, que me gustaría que estuviera aquí, ¿no es cierto? Okay. Ya. Y estuvo aquí y él aceptó la otra vez que estaba erróneo, ¿no es cierto? Porque dice gasto fiscal periodo 2018-24 y no, este gasto fiscal periodo 2019-2026. Sí. Porque el día de mañana esta contradicción, dejamos liberados los años y aquí entramos en una disputa constitucional de qué se quiso decir. Por lo tanto, así como está, no procede. Diputado Jackson. Presidente, este fue precisamente el punto. O sea, exactamente esta discusión fue por la cual hace dos semanas la comisión se entrabó. Y yo creo que ha sido una súper buena negociación. Yo creo que han llegado a, en general, súper buen puerto con los trabajadores. Pero este punto, ustedes nos concedieron. Yo recuerdo haber terminado la comisión y que se acercó el subsecretario y todos nos dijeron, chuta, realmente esto es algo que tenemos que resolver. Entonces, hay dos opciones. Nosotros lo que habíamos dicho es, bueno, se entiende, por lo tanto, como los de este año no van a estar para fin de año, sino que van a estar para el 2019, pero que simplemente los del 2018 pasen al 2019, pero que ahí se corte, después todos sigan conforme a su periodo, pero que pretendan como hacer caja, en el fondo, como reducir el flujo por un año, para a costa del incentivo al retiro, yo creo que no es algo que corresponda, porque no es la expectativa que tenían los trabajadores. Creo que se dio en buenos términos la negociación como para que terminemos como enfrascándonos en este punto. Entonces, más allá de lo que dice lo formal que dice el presidente Lorenzini, que tiene que ver con que acá sale 2018-2024 y después sale 2019-2026, ni siquiera calza la cantidad de años, ni el número de los años, ni el periodo, a mí lo que más me preocupa es que precisamente no se termine interpretando la ley, o sea, como que todo se corre para adelante. Entonces, el artículo que estamos votando, precisamente el cómo se corren los cupos hacia los distintos años, al final se haga simplemente que se empieza a pagar en enero, y ni siquiera se sabe que es en enero, porque en enero es lo que usted está diciendo, pero podría ser en diciembre incluso. Entonces, podría ser un año y 11 meses después de, bueno, digámoslo, más de un año podría ser, un año y medio quizás, de posterior a lo que ellos están postulando y lo que les corresponde por ley. Entonces, creo que aquí hay un punto sensible que es de fácil resolución, que es que, no sé, en algún artículo diga, todos los del 2018 van a ser pagados el 2019, se agrega una columna y que calce el presupuesto. Y eso fue, creo, lo que hace dos semanas, de manera bastante mayoritaria y transversal, le solicitamos. Entonces el gobierno, al parecer, o no tomó consideración de eso, más allá que acá sí nos dieron el punto, o simplemente decidió mantener la estructura como estaba, por un tema financiero. Entonces quisiera saber cuál de las dos alternativas es. No, y de hecho quien vino, ¿cómo se llama? De la dirección de presupuesto aceptó el tema, aquí está registrado, lo aceptó en esas condiciones. Diputado Monsalve. Sí, presidente, muchas gracias. Yo creo que estamos, a través suyo, presidenta, subsecretaria, en un tema bien delicado. Porque en la práctica el gobierno viene y me pide a mí votar una ley que dice una determinada cantidad de cupos para el año 2019. Y el Parlamento, que es el Poder Legislativo, decide legislar en ese sentido. Y después alguien que no vota por la ley, por un tema de flujo financiero, decide cambiar lo que votamos. Y por tanto no entregar esos cupos ese año, sino entregarlo al año siguiente para adecuar su flujo financiero. A mí me parece que es un punto bien delicado.
respecto a la buena fe con la cual se legisla. Porque si el gobierno no quiere gastar los recursos en esos cupos ese año, bueno, eso es lo que tiene que reflejar en la ley. Y que nos diga, mire, yo no quiero pagar esos cupos el 2019, bueno, esto los voy a colocar, los voy a correr para el 2020. Pero que no me coloque esos cupos el 2019 en la ley, cuando sabe que por una vía administrativa, no legal, vulnerando el espíritu con el cual este Parlamento está legislando, va a terminar entregando esos cupos al año siguiente. A mí me parece que es un tema muy delicado en términos de la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo tiene que plantear con transparencia lo que quiere hacer en la ley, para que yo pueda votar con transparencia y con certeza de lo que le estoy garantizando a los trabajadores cuando voto. Pero ahora el Ejecutivo me está pidiendo votar cantidad de cupos para el 2019 y me está diciendo, no, pero sabe que elegirle así total da lo mismo, porque yo voy a adecuar el flujo y en realidad esos cupos los voy a dar al año siguiente. Entonces, a mí me parece, presidente, que esto vulnera algo bien básico en la relación política entre los gremios, el gobierno y el Parlamento, que es la buena fe con la cual se llegan a acuerdos y con los cuales se votan los proyectos de ley. Y en estas condiciones es bien difícil votar, porque lo que estoy votando en realidad no tiene importancia. El Ejecutivo lo está cambiando por la vía administrativa. Sí, de inmediato le damos la palabra al diputado, después al diputado Melero. Si la única diferencia es que mientras usted lo atrasa, el próximo informe financiero no va a ser 2019, va a ser 2020. Diputado Aut. Gracias, presidente. Quiero entender y al mismo tiempo preguntar y también opinar. Entiendo que la expectativa de aprobación de la ley en su fecha determinada va a generar unos plazos que harán que a partir de enero, febrero, se pague la gente que postuló, probablemente esto salga en septiembre, en los meses. Pero luego, la gente que cumpla en enero, febrero, marzo, abril, aquí no dice en ninguna parte que tiene que esperar un año o casi un año para que se le pague. ¿O acaso van a estructurar presentaciones colectivas también en la misma fecha tardía del 2018, que fue tardía por la tramitación de la ley, no por el proyecto en sí mismo? Entonces, claro, yo preferiría la transparencia total y que hubiera menos cupos el 2018 y más cupos el 2019, y si la planificación financiera dice que 2020 también más cupos, que aprobar una distribución de cupos irreal, ficticia en la práctica, porque estamos pagando los del 2018 con cargo al 2019, los 2019 con el 2020. El informe financiero, entre paréntesis, presidente, tiene dos errores. Primero, que son 8 años de cupos, ¿no es cierto? En el proyecto, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, 8 años. Y resulta que el informe financiero dice 7 años. ¿Ah? O sea, periodo 2018-2024, dice. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 años. Dice 7 años. O sea, primero se equivoca en el número... Subsecretario, se equivoca en el número de años, porque en el título aparecen 7 años y en el cuadro aparecen 8 años, porque son 8 años de cupos, según entiendo. O sea, no solo hay un error del número de los años que debiera decir aquí, ¿eh? El título dice 2018-2024, esos son 7 años. Son 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y resulta que tenemos 8 años. De asignación de cupos, subsecretario, 8, no 7. Por lo tanto, no solo hay que correr uno, sino que tiene que tener los 8 años que están, estamos de acuerdo. Entonces, yo sugiero que redistribuyamos los cupos, subsecretario, yo sugiero que redistribuyamos los cupos para que lo que estemos aprobando sea lo que efectivamente se va a pagar
el 2018, el 2019 y el 2020. Yo quiero saber, aquí está la representante de la DIPRES, que de esto tiene experiencia, ¿cómo ha ocurrido en los años? Porque esto nos ha ocurrido muchas veces, ¿ah? Seguramente. Y yo no recuerdo que hayamos tenido este intríngulis, esta cuestión, digamos, de un proyecto determinado con los años corridos de su financiamiento. ¿Ah? Lo que se ha hecho es asumir que ya no se va a pagar el 2018 y por lo tanto los cupos son del 2019. Pero dejar los cupos del 2018 y dejar 1.100 cupos, cuando probablemente el tiempo no dé para que 1.100 personas postulen, bueno, corramos esas personas para el 2019, pero hagamos una ley que haga lo que dice. Lo peor sería, a mi juicio, que nosotros aprobáramos una ley que no hace lo que explícitamente está dicho. O sea, legalicemos la martingala, no hagamos la martingala en paralelo. Corrijamos mejor para que la ley diga exactamente lo que se va a hacer. Se van a entregar, si se van a entregar en enero, bueno, entonces que diga aquí, 2019, y a pesar de eso el periodo de postulación se abre en los 30 días siguientes de la ley, digamos. Y corregimos los cupos, pero no aprobemos algo que no es. Esa es mi proposición. No, ya estamos en votación, diputado, y si no aprobamos en 2 semanas más va a ser el 2020 y después 2021. Así que, diputado Melero. Para entender bien, yo entiendo que efectivamente en el título del informe, porque tenemos dos, el título del informe financiero sustitutivo, puede haber efectivamente un error respecto al periodo. ¿Ah? Sí, ya no es 2018-2024, deberá ser 2018-2026. Está muy bien, ya, pero eso, ¿ah? O 25. Está bien, si eso es, eso se puede corregir, y muchas veces pasa que vienen los títulos del informe financiero anterior y se pasó y se reconoce y se puede corregir fácilmente. Hay un asterisco, ¿ah? En los cupos. Y el asterisco dice con toda claridad que los cupos y postulaciones corresponden al año anterior. O sea, no se está engañando a nadie. O sea, se está diciendo con toda claridad en el asterisco que los cupos y postulaciones corresponden al año anterior. Y por consiguiente, el Ejecutivo ha visto con mucha claridad que, dado que estamos en el mes de julio, en el 2018, por los plazos que ha explicitado la señora Arellano, Orellana, de la Dirección de Presupuesto, lo sincera bien y dice el 2018 no se va a gastar plata y se la pongo el 2019. Y eso me parece que está bien porque no va a haber gasto en el año 2019. Perdón, en el año 2018. Y por consiguiente el informe financiero en eso es real, no hay ninguna martingala, hay en fin, transparencia total respecto a lo que se va a poder hacer, porque lo que manda a mi juicio es el artículo cuarto, presidente, que dice que para el año 2019 van a haber, para el año 2019 van a estar los cupos del 2018 que son 1.100, y por eso dice 1.100. Y en el año 2019 son 1.000, y como el asterisco dice que los cupos son los del año anterior, se va corriendo. Y por consiguiente lo transparenta bien. Es más, se está gastando más plata que en el informe anterior. O sea, 184... claro, se está gastando bastante más plata. Entonces, yo, presidente, la única duda que me cabe nomás, como el asterisco es clarísimo en señalar que los cupos y postulaciones corresponden al año anterior, ¿qué pasa con, voy a poner un ejemplo, porque eso le escuché a la señora Orellana, que los postulantes del año 2019, supongamos un postulante que postula en enero, no sé si es posible el ejercicio que voy a hacer, se le van a cumplir los 5 meses en el mes de mayo, ¿no ocurre eso? ¿Por qué se le pagan el 2020? Esa es la duda que tengo, pero creo que el asterisco, presidente, soluciona bien el tema. Vamos a darle también la palabra a quien nos acompañó la semana pasada, hace 2 semanas cuando estuvimos aquí, y él dio la opinión oficial. Que ahora está lo primero que quiero decir es que esta fue una negociación que se hizo tripartita, entre la Dirección de Presupuesto, las asociaciones, por supuesto encabezada por Hace Mucho, que fue la que pidió esto, y con las municipalidades, yo lo dije, y sí, pero encabezada porque ella fue lo iniciaba. Sí, las otras dos. Nosotros, para sacar este protocolo, hicimos
un adendum de protocolo que está absolutamente firmado, ese adendum de protocolo, y de buena fe. El proceso completo de entre un año y otro dura exactamente un año. Dura un año. Ahí está la experiencia que tiene la señora Patricia, que lleva en la dirección de presupuesto 10 años. Yo me he dedicado a hacer la negociación, llevo dos meses y medio en la dirección de presupuesto y he puesto a las partes un poco de acuerdo, en donde los alcaldes tienen una parte súper importante en esta mesa. Yo les dije que había hablado con el alcalde Sadi Melo y con el alcalde Codina, incluso me fui a la ciudad de Osorno, que había un congreso de concejales, a conversar con ellos, una conversación muy extensa, y ellos con toda la asociación de municipalidades que abarca a los 300 y tantos municipios, esa tiene un poquito menos, 320 creo. Y se llegó al convencimiento con ellos de esta posibilidad de negociar también por el punto de vista de las municipalidades. El proceso completo, si se empieza con hoy día votando en esta Cámara, pasando al Senado, no hay ninguna posibilidad física que se pague antes de entre mayo, abril y mayo del próximo año. Y estoy hablando con la verdad, si sea cierto o no cierto, es así. Pero eso es lo que se demora. Y una vez finalizado, estoy hablando de los del 18, se van a aprobar y se les va a pagar, ojalá a los 1.100 hasta el último, en abril, mayo e incluso algunos junio del 2019. Ahí se empieza, se cierra ese proceso y se empieza el otro proceso. No empieza antes. Entonces, ese proceso que nunca, por eso yo entiendo las personas de la CEMUCH, porque a lo mejor pueden haber interpretado este sistema, pero este proceso dura un año, no puede durar menos por toda la participación. Los procesos anteriores, y por eso, digamos, hay toda una... Los procesos anteriores primero eran menos personas. Este proceso van a ser 10.600 personas y esto va a ser un continuo. Y después de esto a lo mejor va a haber otro y otro y otro y otro. Ya, o sea que entonces... Está la ley. Entonces, lo que vamos a hacer, y como nos acompañan los funcionarios acá, vamos a trazar la votación de este proyecto unos 3 meses para que así se empiece a pagar el 2020, si les parece, ¿no? Hay un reglamento que fija los... ¿Les parece que lo atrasemos para que así se pague el 2020? No, sí, hay que corregir lo que hay que corregir que podamos, pero la idea, yo creo, en la mayoría es seguir avanzando, porque si no lo vamos demorando y después lo que va a pasar es que justamente en 3-4 meses más se nos va a ir el año, y no es broma, el 19 ya vamos a estar en el año 20. Entonces, hay otras situaciones que ya se irán viendo, pero yo creo que lo importante es aprobarlo acá, ¿no es cierto?, en la comisión, y por lo tanto vamos a poner en votación este corrección, ¿no es cierto?, de los cupos. Ya, página 5, ya al artículo 4, ¿no es cierto? Sí, o sea, eso habría que corregirlo en las próximas 24 horas para que cuando pase en la sala, ¿no es cierto?, ya esté con el nuevo informe financiero. No. El del título aquí al igual. Sí, lo enviamos mañana recién. Una pasada. Bueno, lo vemos mañana, si llega, que llegue mañana, y partimos la sesión de mañana con un minuto con la corrección. En votación, secretaria. No, es solamente la corrección del título, que la que va a llegar la indicación la vemos mañana a primera hora en la sesión de mañana. ¿Ya, presidente? Sí, votación. La indicación número 4, al artículo 4, que está en la página 5. Señor Out, señor Jackson, señor Kuchel, señor Melero, señor Monsalve, señor Núñez, señor Ortiz. Voto a favor porque mañana viene la modificación del título. Señor Pérez. A favor. Señor Ramírez. A favor.
Señor Santana. Señor Chili. Señor von Mühlenbrock. Señor Lerecini. Abstención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 8, 3, 2. 8, 3, 2. Ok. La indicación que sigue, bueno, entonces la vamos, según lo que conversamos, página 11, la vamos a dar por retirada y la vamos a presentar los mismos parlamentarios. Falta uno, a ver si se incorpora para que sea unánime. No sé qué falta. Que la firme, que falta. Alguien falta. Kuchel. Si se suma ahí a la indicación. Agreguemos la indicación, entonces esta la presentamos en la sala en forma unánime de todos los miembros de la comisión. Y con el compromiso del Ejecutivo de respaldarla. ¿Se puede presentar la misma? No, la misma. La misma con el diputado Kuchel, que la va a firmar también. Luego nos vamos al artículo 8, página 13. Sí, artículo 8 que pasaría a ser 9. Ese. Para introducir las siguientes modificaciones en este actual artículo 8. Modifica en su inciso cuarto la frase junto a la bonificación señalada en el artículo primero de esta ley por la siguiente: al mes siguiente de la fecha del cese de funciones. Oye, yo me la explique un poco más. ¿Quiere que la lea mejor entero? Porque usted me dice que lea la modificación. A ver. Brevemente, señor secretario, si le puede explicar eso del cese de funciones, que él está pensando en algunos años más, ya 40 años aquí, no cacha eso del cese de funciones, entonces. Página 13. Presidente, el proyecto original efectivamente señala, y siguiendo la misma lógica de los anteriores proyectos de ley de incentivo al retiro, que cesadas las funciones o el término de las funciones de un funcionario municipal, en los bonos y las bonificaciones son pagadas al mes siguiente. En la Comisión de Gobierno Interior había introducido una modificación que a juicio nuestro no correspondía porque rogaba materias propias de iniciativa del presidente de la República, que debía ser pagado en el acto. Y eso generaba, obviamente, no solo al fisco, sino también a la administración municipal una función o una responsabilidad que escapaba a las atribuciones que tiene el Parlamento. Y por eso tomamos la decisión, presidente, de corregir, volviendo a la norma original del proyecto. Al mes siguiente. En votación, entonces, ahí le damos al tiro, no, el otro el 9. Ahí la otra, se elimina el inciso final, que era lo que la cesación de funciones. Cesación de funciones. En votación, entonces, las dos indicaciones en el artículo 8. La indicación número 5 con sus dos letras A y B. Señor Out. Señor Jackson. Jackson. Al final, ya. Sigo. Señor Kuchel. Página 13. Página 13, Jackson. Señor Monsalve. Señor Núñez. Señor Ortiz. A favor. Señor Pérez. A favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Chili. A favor. Señor von Mühlenbrock. A favor. Señor Jackson. Señor Lorenzini. A favor. Resultado. Al tío. Son 11. Y dos abstenciones. 11.02. Sí. En el artículo noveno,
yo creo que esto es unánime, que el cambio que hicimos de 24 para 25 está en concordancia con los cambios, por lo tanto, si les parece, unánime. Luego nos vamos a la página 16, artículo 10. También la primera parte del 39 por el 38, que esto había que adecuarlo también. ¿Ya? Y eso, presidente, fue una intervención del diputado Jackson que hizo sentido para efectivamente cumplir las 100 UF de tope. Sí, que es lo que habían planteado los funcionarios también. Por y a requerimiento de los funcionarios. Me parece municipal. Que ahí no habría problema. La educación. Y luego el B, donde dice que esto no será imponible ni tributable. Lo que se está eliminando, el funcionario municipal cesará en funciones solo si la municipalidad empleadora pone a su disposición la totalidad de esta bonificación. Esa parte que se había puesto, que es lo mismo que había conversado con el diputado Ortiz. Claro. En votación. Y tiene que votarse el C también, junto. Ah, y el C que va el B y el C. B y C, si les parece, o votación. Unánime. A ver, momento. Página 16, abajo. 16 y 17. Sí, sí, está en la línea. Sí. Si les parece. Unánime. No. Con la misma votación anterior, entonces, ¿ok? 11-02. O sea, se abstuvieron el diputado Monsalve y el diputado. 11-02. Jackson y Monsalve entonces mantienen la abstención, ¿ok? Vámonos al artículo 11, página 17, que es el trabajo pesado, cargo fiscal. No, pero el diputado Ortiz aquí creo que tenía problemas. Usted lo dijo, su secretario, no yo. Usted lo dijo. Tío. ¿Alguien tiene algún problema con estas indicaciones? ¿O mantenemos la misma votación de la anterior? Ah, no. 11-02. Diputado Monsalve. Manuel. Ya, entonces no. No, entonces votemos. En votación. Ya, en votación. En la página 17. En la página 17, el artículo 11. Sí, la indicación 8. ¿En sus dos letras? En sus dos letras, ahí ve, porque van. En votación. Diputado, señor Out. Señor Jackson. Me voy a abstener nuevamente, pero como no expliqué la vez anterior, quisiera precisar que el problema de esto es que algunos municipios, deja el espacio que algunos municipios puedan no necesariamente pagar la totalidad y el funcionario se quede sin trabajar y sin los ingresos que correspondían a este bono. Por eso yo me voy a abstener, porque me genera muchas dudas y era más claro lo que estaba en la Comisión de Gobierno Interior. Señor Kuchel. Señor Melero. Por la razón contraria a la que ha dado el diputado Jackson, porque no hay ningún riesgo de que eso ocurra, porque está en la ley, que tiene que pagarse dentro de 30 días. A favor, presidente. Está en la ley. Señor Monsalve. Señor Núñez. Señor Ortiz. Yo votaba a favor porque está clarísimo que ese caso no va a suceder. Señor Pérez. Y me lo explicaron los funcionarios municipales allá en mi chico. Señor Ramírez. Señor Santana. Señor Chili. Abstención. Señor von Mühlenbrock. Presidente, señor Lorenzini. Abstención. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sí. 8, 1, 2, 3, 5. 8 a favor, 5 abstención. Se ha aprobado. 5 a favor. Abstención. 8-0-5. Sí. En el artículo 12 es en la página 18 el que ha sido retirado, que se va a la sala. Luego, el artículo 14 en la página 20 también ha sido a la sala. Y después tenemos el transitorio que está en la página 26, que también se va a la sala. ¿Pero por qué no se votó el 14? Porque fueron retiradas, porque no correspondía a esta comisión, entonces van a plantearse de nuevo, pero en la sala podrá diputado Chile intervenir
Y por lo tanto, con eso estaríamos presidente terminando. Y el segundo transitorio. Ya, falta por votar el segundo transitorio también es de nuestra competencia. Sí. Entonces vamos a votar el segundo transitorio que está en la página 29. 28. Presidente. 29. 20 estamos en votación. Sí. 29. 29. Segundo transitorio, página 29, que es el gasto. Sí. En el entendido que nos va a llegar, ¿no es cierto?, la corrección del informe financiero. ¿Si les parece? Muy bien. Presidente, y los artículos que también tenía que ver la comisión, que no fueron objeto de indicación, pero me imagino que se tiene que pronunciar, ¿se dan por aprobado? 13, 17, 18, 19, ¿sí? 20. Sí, no, pero primero estoy terminando con las indicaciones. Perfecto. Sí, okay. Una vez ya incluía las indicaciones, los artículos aprobados, ahora nos vamos por aprobar todo el proyecto. El 13, que ahora es cuando 17. Se rechaza todo el proyecto. Si lo otro fue simplemente una práctica. Entonces, el artículo el segundo transitorio, ok. Entonces nos vamos a votar todos los otros artículos que corresponden a la Comisión de Hacienda. Ahora sí que esta votación es válida. Proceda, señora secretaria. Artículo 13, 17, 18, 19 y 20. Segundo transitorio incluido. ¿Lo tomo, presidente? O... ¿Les parece? O... Unánime. Unánime. Diputado informante, diputado Monsalvo. Así se aprueba. Entonces vamos... No. Hemos visto la lista de los que más se han obtenido puestos y en este proyecto le hemos entregado a él el informe, así que diputado Monsalve, a usted le va a tocar informar esto, ¿ya? A ver, y mañana, antes de la otra sesión, va a llegar la indicación donde corremos todo para el 2020, así que de nuevo nos veremos, tendremos tiempo. No a las 3 de la tarde, a las 3. Agradecemos a su secretario, a los integrantes de Hacienda, ¿no es cierto?, de presupuesto y a los que nos han acompañado. A los funcionarios municipales del país.